Bienvenidos, Saiyans, ¿cuánto tiempo? Bienvenidos a la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 antes de que mañana salga el DLC 2. Y acabamos de entrar en el juego, vamos a ver qué tenemos de actualización. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y para encontrarnos, primero, creo que la actualización es la 1.0.6 o la 1.6. Y nos encontramos con música de combate. A partir de ahora podemos ajustar la música de los combates en los siguientes sitios: opciones, pantalla de título, opciones del menú de sala, opciones de combate, pantalla de selección de personaje offline y pantalla de selección de nivel offline. La música que elija se reproducirá en todos los combates. A partir de ahora tenemos música. Ver 1.05.00. Aquí tenemos la actualización, títulos añadidos a la versión 1.05.00. Visita a Garit para obtener más detalles de la actualización. Vale, nivel máximo 90. Nivel máximo 90, podemos subir hasta el nivel 90. Vale, en la versión 1.05, que yo digo que a mí se me ha actualizado 1.06 y no es broma, el nivel máximo ha subido 85 a 90. Bien, Guru te llama, será mejor que vayas a visitarle en su casa. Ve a ver qué quiere contarte. Perfecto, los monstruos Buu han regresado. Vamos a intentar hablar con Gary y ya tenemos la actualización aquí. Recordad que mañana sale el DLC y vamos a ir a hablar con el... tío este, con el maestro este. Zonas de combate versión 4, vale, los títulos, la música de combate, ataques de Freezer, que es hora de la 1.4. Vale, pues vamos a ir a hablar, ¿qué os parece?, con el gurú para que nos desbloquee lo del nivel 90. Y parece ser que aquí nos han puesto ropas y demás. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Lo de las ropas y demás. Tengo que mirar a ver dónde están porque no sé dónde están. Pero que sepáis que la actualización ya se puede descargar. Si tenéis el Dragon Ball Xenoverse 2, se os bajará automáticamente se os bajará la actualización. Y deciros que esta noche, si puedo, haremos un directo, ¿vale? Intentando subir de nivel, probando las misiones expertas que se supone que van a salir, que no sé si salen en este DLC o en el siguiente. Tengo que mirar a ver dónde están las expertas, porque claro, ahora salen por todo el lado y no sé cuáles son las expertas nuevas. Bueno, no obstante, no pasa nada, vamos a ir a hablar con el gurú. Perfecto, vamos a ir a hablar dentro, a ver qué es lo que nos comenta. Podemos subir a nivel 90, ¿vale? Tenemos trajes nuevos y las misiones expertas no sé si eran parte de esta actualización o del DLC. Si lo sabéis, ponedmelo en los comentarios. Vamos a hablar con el gurú, a ver qué nos dice. Hola, tengo noticias importantes que contarte. Verte así ante mí me confía lo que sentí antes. ¿Lo has notado? Tu cuerpo está rebosante de poder. Me sorprende lo mucho que has crecido. Aunque supongo que ahora no es el momento de hablar de eso. Acércate, ven. Deja que despierte tu poder oculto. Venga, me ha desbloqueado el potencial 3 veces este tío ya. 3 veces, ¿eh? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Ahora puedes aumentar tu nivel hasta el 90. También puedes aumentar tus otros personajes hasta el nivel 90, aunque no hayan completado el evento. ¿Cómo te sientes? He despertado el poder oculto que había en tu interior. Sin embargo, siento que hay más. Sin duda obtendrás un poder mayor en el futuro. ¡Jo, jo, jo, jo! Será algo digno de verse. Así, todos contamos contigo, joven. Vale, pues ya estaría lo que viene siendo la subida de nivel. Vamos a irnos a misiones secundarias a ver si encuentro la ropa, porque muchos me decís que las ropas y las cosas nuevas que han sacado no las veis, así que vamos a irnos a las misiones secundarias a ver si encontramos las ropas, la del androide número 15 y demás. Y para eso nos vamos a ir a la zona zona de recepción, sí, correcto, la zona de recepción. Y vamos a mirar si ahí tenemos algo, ¿vale? Para empezar, aquí no había una misión experta. ¿O sí? ¿Qué la había? ¿La había? Desconocido. Ah, sí, sí, sí que la había, sí que la había. La 13. Sí que la había, me he emocionado, me he emocionado. A ver, vamos a entonces a misiones secundarias offline. Vale, nuevas misiones, todas son iguales, ropa de champa, cava, vale. Aquí parece ser que no hay nada. Vamos a ver, Super Saiyan Vegeta, ropa de Slug, de Rancha, Vegeta, número 17, Pan, Goku. No hay nada. Camisa de Vegeta. Vale, vamos a hablar con el tío este. Durante misiones que puedo hacer en combate con Ton City. Vale. Nada. Bueno, actualizaciones. Es que parece ser que no han puesto aún las misiones. Música de combate y todo eso sí. Las misiones también. ¿Cuántas misiones hay expertas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, las misiones expertas nuevas están, pero no sé dónde están, así que vamos a buscarlas. Porque he contado 18 y habían 15. Vamos a buscarlas,
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, aquí están las de toda la vida. Vale, aquí están las de toda la vida, perfecto. Vale, aquí tenemos la misión número 15. Vale, tenemos la 15 que estaba aquí. Perfecto. Tenemos la 15. Tenemos la de los monos. Vale, tenemos esta de aquí arriba, que también la hicimos, creo. Es que encontrarlas es difícil ahora, ¿eh? Encontrarlas ahora es difícil. Tenemos esta de aquí, perfecto. Muy bien, que también la hicimos. Perfecto. Esta la hicimos. Muy bien, tenemos la de aquí, que es la del mono. Vale, ahí hay una nueva. Ahí hay una nueva. Ahí hay una nueva. Perfecto, a ver si vemos otra nueva. Vale, aquí está la nueva misión experta, ¿vale? La nueva misión experta, que todo eso lo probaremos en vídeo, en directo y demás, tranquilos. Vale, tenemos la nueva misión experta, que está... Claro, pero la otra, ¿dónde se encuentra? Vale, la primera misión la tenemos en el distrito de las cañas de bambú. ¿De qué trata? Broly, perfecto, y nos dan destello concentrado. Vale, la 18, muy bien, ahora sería ir a buscar la misión número 17, que debería de estar, pues, por estas zonas. A ver si veo alguna aquí. Vale, tenemos la 18, que es nueva. Perfectísimo. Vale, aquí está, aquí están estas dos, que no son nuevas. Perfecto. Vale, pues quedaría buscar, quedaría... Claro, queda la 16 y la 17. Aunque a lo mejor se desbloquean más adelante. Para empezar, tenemos una nueva. Tenemos una nueva, las demás no sé sinceramente dónde están. Deberían de estar por aquí. No obstante, ya las encontraremos, ¿vale, chicos? Ya las encontraremos. Que sepáis que está la nueva actualización gratuita puesta. Vamos a ir a la tienda ahora, mirad qué hay en la tienda. A ver si hay algo de valor. Misiones expertas. Bueno, he visto la de Broly, pero no he visto ninguna más. A lo mejor se desbloquean, ya digo, ¿eh? A lo mejor se desbloquean, pero vamos a ir a la tienda de ropa. No es viernes, ¿no? No. Vale, ahí está la nueva, está ahí. Qué bonita, ¿eh? Esta noche la intentaremos hacer. Vale, comprar con Zeny mismo. Ropa de Yamcha, de Tenshinhan. Vale, de las nuevas ropas no se conoce nada, ¿no? No se conoce nada. Bueno, la de Dr. Gero creo que es nueva. La de Dr. Gero creo que es nueva, ¿eh? Ropa de 19. Vale, en la tienda tenéis nuevas ropas. Orange Star. Combate, traje de combate del Rey Vegeta. Vale, están en la tienda. ¡Dios mío! Chaqueta de Son Goku. ¡Dios mío! La de Piccolo. ¡La de Picón! ¡La de Picón! Chándal de Son Goku. Esto no estaba aquí. No me jodáis. Esto no estaba aquí. Traje de combate. Vale. Perfecto. Pues bueno, tenéis nuevas ropas en la tienda y demás. Pues nada, chicos, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy informativo sobre la actualización nueva 1.5 de Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que, bueno, que más adelante, esta no sé si puede ser, suban vídeo y veamos más contenido y nos veamos las expertas. Y espero que esta noche, pues bueno, pues disfrutemos todos de la nueva actualización de Dragon Ball, de las misiones expertas y demás. Suscribiros si no lo estáis, para más información de Dragon Ball. Darle un botón de like, suscribiros, compartir el canal con todos vuestros amigos. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.